Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone. Y bueno, vamos con una misión secundaria, tenemos dos para hacer. Tenemos Sin Rastro, que es la que vamos a hacer ahora, y Rosa sobre Campo de Gules. Así que vamos a hacer esta, Sin Rastro, habla con el herborista. Estamos en una... Creo que este es el tío que se me bugueó en su momento. La misión secundaria que se me bugueó en su momento. Y bueno, vamos a ver qué cojones hay que hacer en esta misión. A ponerse sin rastro seguramente que hay que rastrear a alguien. Greetings. Is it herbs you seek? Medicines to mute a bashful maid's inhibitions? Or a concoction to raise your own courage for a second go? That it? No other weeds or brews? Aye. One to make your hair grow. Another to do the opposite. Dime que te aflige. An easer of pain, a calmer of heartburn. Tell me what ails you. He venido por el anuncio. Y ahora de las cartas me sale como si nunca lo hubiera hecho. O sea, sale como nuevo. A taker at long last. Poverty in everyone's lips, but when you've got to give, no one's eager. Folk are lazy, that's the truth of it. Stick to the point if you don't mind. Right. Sorry for the chatter. Estoy nervioso. I'm anxious, is all. Been so long without any word. It's my apprentice, Folcutt. El bosque del muerto. I sent him to the dead white wood. You know, the forest near Martin Foy's farmstead. I'd run out of hand fiber, see, and the damn stuff grows thick as weeds there. Let me guess. No, it hasn't returned. Yes, no, he hasn't. Please, find him and bring him back safe and sound. Vale, está bien, lo buscaré. No promises, but I can certainly look for him. Any distinguishing features? How will I recognize him? Un mediano, bueno, con haber dicho es un mediano, ya vale. No creo que el bosque esté lleno de medianos. Light hair, will that do? It'll have to. So long. Un bosque lleno de medianos, joder. Vamos a jugar una partida de Wing con este buen hombre. Claro, me sale como que no tiene nada, igual. Igual podemos sacarle una carta y terminar la misión algún día. Algún día. El señuelo me la quedo. Tú fuera. Tú fuera. Y no, nos la vamos a tener que apañar con esto. Torubiel. Él no me va a poder poner espías, es una putada. Y yo no tengo más espías. A ver, tiene 9. Tiene 9, con poner una de estas y ya está. Vale. Primera ronda ganada. Mi turno. Empezamos con las cartas chupis. Cartas que no va a poder... no va a poder hacer nada. Vale, va a llamar a toda la muchacha de enana. Así que sigo teniendo más puntos que él. Y ahora vamos a hacer una jugada magistral. Lo voy a putear vivo. Venga. Oh, pues no. La tenía que haber sacado antes. Soy tonto. Si lo hubiese sacado antes, antes de que sacara esta, habría matado a estas tres. Pero como soy imbécil, pues pasa lo que pasa. Como ese imbécil, pasa lo que pasa. A ver, esto está ganado igualmente. No puedo recuperar ninguna porque no tengo ninguna perdida, así que... Le saco 11 puntos. No creo que me ganen ni borracho. Esto está ganado ya. La boom. 81 contra 58. Vale, victoria. Bien. Pues paliza rápida. Me da 10 coronas
y me das una carta. No, no, sí, me voy a tomar por culo. O sea que. Quedaba igual que me marcase que. A ver, ¿dónde me mandas, amigo? Hay un viaje rápido. Sí, en las ruinas estas. Sí. Entonces vamos a hacer un viaje rapidito. A ver, en vez de 700 metros, si está a 200, 700, pues mejor. Pues mejor. Ruinas del castillo de Arngham. Tengo ganas de subir al 38 para ponerme la armadura esta que forjamos antes. Mal rollo, le estoy dando a que venga Sardinilla y no me hace ni puto caso. Va a estar de horrible, wey. Ya me ha tenido que poner el gato. Vale. Hay otro por aquí, pero me da que me esté ignorando, así mejor para todos. Ahora me ha hecho gato, Sardinilla. Me cago en tu vida, Sardinilla. Cuando me hacías falta no apareciste. Sardinilla, ¿por qué? Uy, la música ahora cargando. Ajá. Entiendo. Vale, aquí está el tío. Bueno, aquí ha desaparecido el tío. Hay que buscarlo. Puede estar en cualquier lado. Como es chica la zona donde les ha puesto que está desaparecido. ¿Sabes? Ese enana. El tío es un mediano, así que. No tiene que ser tan difícil dar con. Vale, aquí está la vagoneta. Déjame examinar. Vaya que estamos. No, me encontré tu vagoneta. La habían saqueado. Perdona. Vale, pone rastro de sangre. Y aunque me lo está marcando, yo realmente hasta ahora no estaba viendo más sangre por aquí. Un indicador verde. Ah, hostia puti, me sale ahora un indicador aquí. Su puta madre. Parece que se acaba aquí el rastro. Trail's gone cold. Need to look around. Ask. Maybe someone's seen him. No me jodas. Así detective Arpimen. Bueno. Hola, buenos días, señora campesina. Jude, sharp now. What's brought you to these parts, maese? Lost your way? No, looking for someone. Ah, do tell. Perhaps we can help. Busca Fulker, un aprendiz de herborista. Looking for someone named Fulkert. Light-haired halfling. Ring any bells? Aye. Saw a little one round here. A uno de esos. Pobrecilla. Mm-hmm. Till he got hurt. Ran across a trail of blood. Trail led me here. Tis just as you say. Wolves had attacked him. He fled here seeking shelter. I told him. Oh, Dios. Back to your city. Qué huevo, ¿no? Plenty such dangers hereabouts. Un beso es tener los cuadrados. Oh, yo no me vuelvo. Antes recojo las flores. Huevos y un poco tonto. Vamos a. Lo cortés no quita lo valiente.
Wolves would have left something. His boots, maybe. Didn't go looking. But he's too old to go tramping about in the woods. Pues nada, nos han dado una pista. So long. Me vuelve lo de la poción del gato. Vuelve para informar al herborista. No, no tiene sentido esto, ¿eh? No tiene sentido. ¿Y si nos metemos dentro de la cabaña? No sé, es un sitio bastante grande. Está cerrado. ¿Por qué me da que se lo han comido? ¿Algún rollo de estos? Están todas las puertas cerradas, no tiene puto sentido. Me juego algo que ahora le diremos al herborista. Oye, había una ciudad aquí y... No una ciudad, un pueblo. Y nos han dicho que no estaba y te diría al tío, ¿pueblo? Si ahí no hay nada. Había un pueblo hace 50 años, pero ya no hay nada. Y cuando volvamos eran todos fantasmas o algo así. Ya verás, me juego lo que queráis a que es eso. Hey there. Folkert, your apprentice. I know what happened to him. Out with it. Me estoy volviendo loco de preocupación. Found some witnesses. Claim wolves attacked him. He survived at first, then went back in the woods to harvest more herbs. His luck ran out. Uy, hasta aquí el pelazo parece un anuncio de... A treasure, that lad. Parece un puto beautiful anuncio de champú. Man, it... Such a shame. Yeah? Well, here's your gold. Trust it will serve you well. No tiene sentido, tío. No tiene puto sentido. Ahora me estoy rayando, macho. Que no puede ser que... A ver, aquí en verde. He sido tonto, tenía que haber intentado mirar a ver si había otro rastro o algo. Que no puede ser tan fácil ni tan mierda esta misión, tío. No hay otro rastro ni nada. Pues no sé, me estoy rayando muchísimo. No sé, tío. A ver, ya me lo diréis vosotros. Pero no, no puede ser que sea una... No sé, es que es muy raro, tío. Es putamente raro. Bueno, investigan en Montear con busca de pistas sobre el asesinato de Kluivert. No tiene sentido. ¿Dónde está Monte Arco? Aquí. Vale, esta era la ciudad donde estaba... Bueno, la Hidalgo en ciudad. La aldea donde estaba llena de bichos. Y que no tenía sentido que estuviera llena de bichos, ahora la tiene. Damn, you're ugly. No sé, seguro que si... No sé, me estoy rayando mucho con eso. Seguro que si hubiésemos investigado más... Algo se habría descubierto de ese sitio. Es que es muy raro, tío. Es muy raro que sea una misión de... Búscate el sitio. Vale, ha muerto. Ah, vale, me lo creo. Venga, hasta luego. No tiene sentido. Todos los ghouls muertos. Ya podemos explorar el lugar de tranqui. Smells like solutions, reagents. Wonder what's cooking. O sea, alguien está cocinando. No, 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 no. Se la están comiendo, no me jodas. ¿Qué es esto? Smells of... Haciendo fistes, droga. Cooking fistec.
Took most of the equipment, only left what was broken. Esta puede ser la misión de la... de la tía esta que quería... de lo del marido... bueno, marido, novio, lo que sea. Boot print on the bed. Somebody was in a hurry. True as true can be. Dangerous trade, narcotics. La ventana por aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. A ver, por aquí, aquí. Footprints. Uneven. Someone ran through here. Alguien corrió por aquí. ¡Ah! El tío va con el que ¡ah! Me persiguen, socorro. Stopped here for a second. Se metió en las hierbas y cuando ya parecía que no había pasado nada, dijo, venga, vamos a seguir. Bueno, digamos que igual nos escapó. On his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. From the village, what that direction looks like. Desde la aldea en esa dirección. Entonces ahora tenemos que descubrir quién le pegó el ballestazo o qué. Esto es muy confuso. Monte Arco. Aquí. Crossbow bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. A seguir más. Joder. Aquí ya perdemos el... leading towards the hill. ¿O no? Someone's still there. Anega... no, 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 no. ¿Te gusta mi plata, perra? Ya. Que aguantan los bichos de los cojones. Ya no me vayas a ver tú. Ya no quiero subir tú, desgraciado. Ahora no. Ah, no sé qué estoy buscando. Vale, las huellas. O sea que no era obligatorio matarlos. Me cago en mi puta vida. ¿A dónde me está llevando esto, tío? No sé, esta tiene más sentido de ser una misión secundaria. Es que la otra me estoy rayado. La del herborista estoy rayado. Seguro que le he liado, que estaba vivo, secuestrado, vete tú a saber. Estaba cerrada la casa. Estaba cerrada la casa. Ese tío... a ese tío lo han intentado... se lo están comiendo seguro. Pero seguro, vamos. ¿Oh? ¿What? No puede ser esto nada. No es esto. Aquí había un... había un grupo antes, creo. No sé qué estoy buscando. A ver, es por el campamento de los caballeros, vale. Vale. Pero entonces tiene que haber algo más.
y no lo veo. Por el diagrama ya te digo yo que no, no puede ser. Diario de... no, tampoco. Fistec, más Fistec. Vale, chupi, el Fistec se vende bien. Parece, parece un puto traficante. Se vende bien el Fistec. Aquí. Joder. Orden de atacar Monte Arco. Porque se ha quedado... no sé si os habéis fijado. Se ha quedado un momento como pilladete el buen Geralt. Orden de atacar Monte Arco. He oído rumores de la aldea abandonada. Una panda de vulgares bandidos se echa esta posición de Fistec, ¿vale? Vale, o sea, Ulrich, tienen un laboratorio de Fistec los pavos estos de aquí. No pasa nada, me llevo este caballete. Esta va a ser un momento, Sardinilla no se va a poner celosa. Supongo, espero. Pues imagino que sí. Y de repente dice, pues ahora vas a montar a tu puta madre, Geralt. ¿Sabes? A esa la vas a montar a tu puta madre. No, Sardinilla, fue un error. Yo no quería. El caballo me obligó. Qué mal suena eso, el caballo me obligó. Suena Yonki también. Ahora que está el laboratorio. Oh, oh, caballeros renegados. ¿Ahora que son traficantes los tíos estos o qué? Tiene pinta. Ya se ha acabado la orden de la rosa llameante, qué mal, ¿no? What's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? Not too shabby. You listen, vagrant. Don't know why you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. So, why are you still standing there? I need to smash your painting. Me tengo que partir de aquí, o me puedes comer los huevos. Cambia tu tono, anda. Don't like your tone, brother. Brother. I'd say. I thought I was being polite, but if courtesy don't work, we'll try something else. La buena gente que no sabe reconocer a un brujo. La buena gente que no reconoce a un puto brujo cuando lo tiene delante. ¡Oh, mío! ¿Dónde está el otro? Aquí. Caballero renegado, otro. Que por las buenas no aprende. Es que no aprenden los amigos estos. Cuando se le acaba el vigor ya es easy. Al corro de la pata. ¿What? Joder. Al corro de la patata, ¿me entiendes? Investiga el laboratorio. Vale, seguramente muslo de pollo. Necesitaremos la llave de alguno de los dos cadáveres. ¿Veis? Llave oxidada. Voy a caer con la espada también a ver cómo es. Y además de ver cómo es también porque necesitamos pasta. Recordemos que nos... nos han pedido una cantidad de dinero absurda para... para lo de hoy. Para el último nivel de... uy, es que mal rollo. El último nivel de lo de... el nuevo tío que te hace runas mejores. Vale, esa es la definición. El nuevo tío que te hace runas mejores. Qué mal rollo esto. Igual me acabo de meter en un sitio muy loco. Igual se me acaba de ir la olla. ¡Hostia puta! Bueno, un placer. Que me persigan ellos y ya está.
Ah, vale, está Ulrich. Pero entonces la he liado, no debería haber... Les he empezado a atacar yo, perdón. ¿Puedo disculparme? No, supongo que no. Supongo que ya no me dejáis disculparme, ¿verdad? ¿Verdad? Uy. Come on, all together. Eternal fire. Vale, Ulrich tiene un escudo y me acaban de hinchar los morros. You'll never learn. Ahora la inversa. Nos han seguido todo el camino por aquí, ahora por el otro. Está envenenado el tonto polla. Ey, que tienen un... ¿Qué hace esto aquí? Estoy un poco intoxicadete. Un poquito. Un poquito. Vale. Pues adiós, Ulrich. Adiós, Ulrich. La he liado muchísimo, Esmeralda, con esta misión. No sé si... También me lo diréis vosotros. No sé si se puede solucionar esto por las buenas. Pero yo la he liado. Yo la he liado muchísimo, tío, pero muchísimo. O sea, la Orden de la Rosa ya me antes se han metido a traficantes. ¿Qué me estás contando? No tiene sentido. Es que no lo tiene. Si esta gente en teoría tenía un honor, pero a lo bestia. Me vas a decir que ahora trafican con Fistek. ¿Qué me estás contando? Bueno, aquí no hay... O yo no veo cofre ninguno para pillar algo chupi. Albóndiga. Ajá. Entiendo. Entiendo. Tienes una albóndiga. Ajá. Pues sale, vamos a volver a... Bueno, a volver, ¿no? A ir al sitio donde quiera que esté la mujer esta, que no tengo ni puta idea. Rosa sobre campo de gules. No puedo ir ahí ahora mismo porque ahí está la misión principal. Buah, está en Oxenfurt. Pues nada, vamos al poste más cercano, que no sea el de la misión principal. Come on. Y nos ponemos en marcha con la misión principal después. Dios, que cagona eres, sardinilla. Te empiezo a odiar, sardinilla. Es que no veo nada también. Esa es otra. Estamos llegando, Dios.
No veo nada. A ver. Ahora que se vayan los efectos estos, porque macho, me estaba quedando ciego. A ver, vamos a Oxenfurt. Y de paso vamos a aprovechar para vender toda la mierda que tenemos por aquí. Que en Oxenfurt hay tiendas para poder vender cositas. Creo que necesitamos 20.000 pavos para la última parte de la misión del tío este de las runas. Creo que eran 20.000 pavos, no estoy muy seguro. Y solo tengo 6.000, así que... Lo bueno también es que una vez hecho esto, ya se acabaron las misiones secundarias. Ya todo lo que va a venir a partir de aquí es todo misiones principales. A no ser que salten más secundarias después de haber hecho X misiones principales. Que también es posible. Hola, Adela. Tu marido era un traficante. Bueno, tu novio era un traficante. Otros traficantes mayores lo mataron. Todo muy chachi. Avenged your friend. He vengado a tu amigo. Ojitos de gato. La orden de la... Venga, se lo vamos a decir por qué no. Bastards. Brethren of the Order of the Flaming Rose. No tuve tiempo para tanto, hija. No, just kill. Solo los maté. Tan guapo y tan aburrido. Hay suficiente para que te compres un poco de gracia. Y serán 100 coronas así. Creo que me ha dado 200. Y 24 de experiencia. Te voy a tomar por... Digo... 200 coronas. Cómprate... Cómprate... Sí. Sí, hija. Sí. Me da para comprarme 1000 cosas. A ver qué tienes, hijo. Me da para comprar 10.000 millones de... Sí. Tiene 500 pavos el tío este. Y ya no tiene nada. So long. Vamos a hablar con el armero. A ver, lo primero es te vendo esto. Esta por ahora no. Y los pantalones estos se los voy a vender, sí. No los quiero para nada. Ese lo diré hoy. Son ligeros, no me interesa mucho. A reparar todo, 200 pavos. Bueno, tengo 7.000. Me queda todavía años para... So long. Para tener la pasta que necesito. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí, porque seguramente... Mira, ahora está esto cerrado. Se hace saber que las cloacas de Oxenfurt han sido clausuradas hasta nuevo aviso. Firmado con el Albrecht sin blanca. Sin blanca. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque llevamos media hora. Y seguramente va a saltar alguna escena o algo. Y yo como estoy aquí, de paso voy a aprovechar para ir a Novigrado. Voy a ir a Novigrado e iré al enano este que hace préstamos. No para pedirle dinero, sino porque tengo monedas sueltas de bastantes... Sí, de bastantes sitios. Luego vendré aquí, o aquí a finca de los Von Eberek. Y lo dejaré por aquí, porque seguramente al acercarnos saltará algo. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!